Luego de los tres cuerpos encontrados el fin de semana en las inmediaciones de Fresnillo, nuevamente fueron encontrados dos cuerpos la mañana de este miércoles en la carretera Fresnillo-Jerez, por lo que se reforzará la vigilancia en esta área. Así lo confirmó Arturo Nale, procurador de justicia del estado. El día de hoy, nuevamente, en la carretera que conduce de Fresnillo hacia Jerez, encontramos otros dos cuerpos sin vida de masculinos ejecutados. Es el mismo lugar, es el mismo modus operandi. Todo indica que se trata de ajustes de cuentas entre organizaciones delictivas rivales que se están dando con todo ahí en Fresnillo y también en Calera. Para incrementar los patrullajes tanto de las corporaciones federales como lo es el Ejército, la Marina, la Policía Federal, como de la Policía Estatal Preventiva. De tal suerte que en estos días pues se incrementará la presencia de los elementos de estas corporaciones, se incrementarán los rondines y los operativos. Sobre los dos veterinarios zacatecanos fallecidos en Inde Durango y al haber versiones encontradas sobre la participación de los policías estatales, Nale García señaló que será la Procuraduría de aquel estado la encargada de investigar los hechos. Por lo pronto, medios locales del estado de Durango el día de hoy ya publican declaraciones del alcalde de Inde, donde señala que efectivamente él contrató a estos médicos veterinarios de Zacatecas, donde declara que efectivamente se encontraban realizando inseminaciones artificiales de ganado y dice que fueron agredidos inexplicablemente por la policía estatal, causándole la muerte incluso a unos sobrinos de él. Entonces, pues son versiones totalmente contrapuestas, que insisto, será la Procuraduría de Durango la que tendrá que investigar y determinar cuál es la verdad legal de estos lamentables hechos en los que perdió la vida el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Zacatecas. Señala la Fiscalía de Durango que ya se hicieron algunos peritajes y que en el lugar de los hechos se encontraron armas y que algunos de los cadáveres les resultaron positivas las pruebas de radisonato de sodio. O sea, que pareciera que algunos de los muertos sí estaban armados y sí realizaron disparos. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Rosario Morales.